Es la mejor tarta que vas a probar. Queda fantástica. Y es un manjar. Riquísima. Hola amigos, para traerte esta tarta fabulosa de limón, que tiene textura, que es súper saludable, y tenemos 10 cucharadas de agua, 2 cucharadas de grenetina, que vamos a ir hidratando. Son 2 cucharadas bien servidas de este tamaño, soperas. Y vamos a integrarlas, a las cuales las vamos a poner en el micro para fundir. Y para este postre sensacional, siempre hay que guardar los residuos, rebanaditas de pastel, de pan, de lo que sea en el congelador para el momento de hacer tartas. Y tener bases súper saludables sin necesidad de comprar galletas con harina ni con otros procedimientos dañinos. Y en esta cuestión me quedó esta rebanada de mi pastel exquisito de arándanos, al cual voy a un poco desboronar y ahorita te digo qué tamaño de rebanada es. Con todo y su jalea que tiene, de eso no hay problema. Y para mi tarta de limón, con una rica textura de pastel que tiene como ingrediente, es en fría y es rápida, te voy a agregar media taza de mi leche condensada. Light caramelo, puede ser leche condensada de vainilla, tengo muchísimas en el canal que te invito a que las prepares de a poquito para que las pruebes y elijas las que más te gusten. Y perfectamente, la vamos a agregar en mi licuadora, que es media taza de leche condensada, deliciosa, fresca y muy saludable. Voy a agregarte una taza de yogur 0 grasa y 0 azúcar. Este sí tiene un toque de stevia, pero al final puedes probar la mezcla a ver si está perfecta de dulzor. Le falta, le agrega suavecito de este. Voy a agregarte media taza de crema light, crema regular, crema que no sea ácida, la crema normal de todo uso, crema de leche y también puede ser en lugar de esta crema, crema batida, que es media taza. Agregamos el jugo de 2 limones grandes, que es como medio cuarto de taza de jugo de limón. Y esto lo llevamos a licuar. Y para darle ese color amarillito, yo voy a utilizar polvo de flan, que puede ser pintura vegetal, un poquito de amarillita. Solamente es menos de media cucharadita. Una vez ya le batí y le voy a agregar nuestro pastel, que es media taza. Y todo esto lo llevamos a licuar de nuevo. Aquí tengo mi grenetina disuelta, le voy a agregar un poquito de la mezcla para temperar. Mezclo perfectamente. Y vaciamos todo y volvemos a licuar. Queda súper genial esta tarta de limón tan saludable, al cual aquí tengo un molde de 20 centímetros de diámetro por 7 de altura, le puse aceite de coco. Papel aluminio de helado brillante, en donde no tiene toxicidad con los alimentos. Le unté aceite de coco y vamos a vaciar nuestra fabulosa mezcla, al cual yo lo voy a llevar al congelador hasta que solidifique, cuidándolo que no cristalice. O puedes dejarlo unas
3 horas en el, con, en, perdón, en el refrigerador normalmente para poder desmoldar. Esta tarta es fabulosa, tiene un sabor. Con todos los ingredientes y la rebanada de pastel quedó sensacional. Tiene su textura y eso que va en frío, gracias a nuestro pastel, y es mega delicia. Le pasé con un cuchillo con agua tibia, lo remojé en agua tibia el cuchillo para despegarla. Y lo vamos a. Y ve nada más qué deliciosa nos quedó. Aquí tengo dulce de leche con cacao en polvo, que puede ser chocolate si tú lo quieres. Y estas son pasitas forradas de chocolate. Y es la mejor tarta de limón que vas a comer porque queda fantástica. Tiene una delicia con la rebanada de pastel. Esto es un manjar y lo vamos a probar. Tiene un sabor extraordinario al limón con una consistencia perfecta y unos sabores deliciosos. Con esta cobertura exquisita de cajeta con cacao y las pasitas y chocolate que le dan un toque sensacional, es un gran postre para estos días decembrinos. Para un regalo es magnífica. Espero que sigas viendo mis videos y te suscribas a mi canal para que disfrutes de estas recetas y más que son súper, súper saludables. Espero la prepares porque sabes que será tu mejor tarta de limón. Te lo garantizo. Gracias y te veo en el siguiente video.